La seguridad de algo, y estamos domingo 12 de agosto del 2012, el año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. Bastante contentos y satisfechos por la gran audiencia que tenemos a esta hora. Justamente queremos agradecer a todos ustedes por vuestra participación. Este es un programa que tiene objetivo interesante, sobre todo de protección, de promoción de la cultura, la seguridad vial, para poder resguardar nuestra integridad con conceptos básicos de la educación y seguridad vial. Hoy vamos a tener un programa bastante variado, pero nos vamos a centrar en un tema de importancia. Hay dos principales causas que lamentablemente tienen como efecto el tema de los accidentes de tránsito. Hablamos del exceso de velocidad, que tiene parámetros del 32.18% como causa principal de los accidentes de tránsito en nuestra región, y lo otro, el estado de ebriedad de los conductores, en un 26.22% como incidencia, como causa de accidente de tránsito. Justamente vamos a hablar de este importante proyecto que está en el legislativo, el proyecto de ley que modifica el artículo 274 del Código Penal, básicamente que suprime, digamos, los límites permisibles de alcohol en la sangre, denominado como tolerancia cero a la conducción bajo los efectos del alcohol, que lamentablemente está tiñendo de sangre en nuestras vías, y tenemos que ser conscientes, sobre todo lo de las ocurrencias y de las causas que tiene manejar en estado de ebriedad. Hemos traído varios informes, uno de ellos, una experiencia europea, una experiencia de Norteamérica, justamente con este proyecto que da muy buenos resultados. ¿Qué tan drásticos, no? Las leyes en otros países son aplicables, pero en el caso de nosotros, lamentablemente tenemos proyectos muy interesantes, tenemos leyes que sancionan, pero no tenemos ni un conductor hasta el momento, por según nuestra base de información, de que esté cumpliendo condena justamente por el manejo en estado de vías, como lo dice el Código Penal. De esto vamos a hablar más adelante, pero antes, una vez más, quiero saludarlos a nombre de la Asociación de Víctimas de Accidente de Tránsito y nuestra felicitación a todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Tenemos el contacto directo totalmente habilitado, que es el 26 2630, que a lo largo del programa vamos a estar recibiendo los contactos telefónicos para ver qué opinan con este tema controversial de las bebidas alcohólicas, que lamentablemente, si no se tiene un parámetro, sobre todo de regulación, se convierten en armas letales y principalmente en causa de accidentes de tránsito. Vamos a nuestra primera parada, pausa comercial, y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial, edición especial dominical. Escuela de Conductores Integrales Escoinsac, especialistas en cursos de profesionalización en todas sus categorías, revalidación, recategorización, cursos de sensibilización. Cuenta con plana docente autorizada. Escoinsac, Urbanización Santa Mónica, Parque España E6, Huanchac, teléfono 601312, celular 972-525974, examen psicosomático gratis, Escuela de Conductores Integrales, Escoinsac, cusqueños, trabajando para cusqueños. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Thank you.
¿Quieres obtener tu licencia de conducir? El primer paso es tu examen médico. Servimedic, somos el grupo médico más completo y moderno del Perú. Y ahora en el Cusco, contamos con modernos equipos psicosensométricos de última generación. Laboratorio clínico, psicología, medicina general. Para obtener tu licencia de conducir, el primer paso es el examen médico con los profesionales especializados en la salud. Servimedic, calidad en servicios médicos. Servimedic, calidad en servicios médicos. En la actualidad, la Municipalidad del Cusco está trabajando en las avenidas Garcilaso, Tuyumayo Parte Baja, Avenida Baja, Avenida Alta, Itoque, Nueva Baja, Concepción. Y pronto comenzaremos con la intervención de la primera cuadra de la Avenida Tuyumayo Parte Alta. Comunicamos a los señores transportistas que el ingreso a la Plaza de Armas será por Coyacalle, Limbacpampa, San Agustín, Herrajes y Triunfo, y la salida por las calles Santa Catarina, Ruinas y Recoleta. Evitemos congestionamientos, usemos las vías alternas. Reiteramos que pronto cerraremos la calle Tuyumayo Parte Alta. Municipalidad del Cusco, trabajar por nuestra ciudad es nuestro compromiso. Escuela de Conductores Integrales Señor de Huanca. Aulas implementadas en mecánica automotriz, primeros auxilios, circuito de manejo con estándares nacionales, vehículos propios, docentes especializados, cursos de profesionalización del conductor, recategorización, revalidación, cursos de sensibilización del infractor. Escuela de Conductores Integrales Señor de Huanca, Avenida Micaela Bastías 329, frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y queremos agradecer sobre todo a las autoridades de la provincia de Paruro. Este último fin de semana estuvimos por esta localidad, por esta provincia, ¿no? Desplegando nuestro, digamos, a los profesionales que tiene la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito para realizar una capacitación de seguridad vial. No se ha podido llevar por falta de personas, falta de conductores, imagino por las actividades que se han tenido, pero de todas maneras la predisposición de las autoridades de Paruro están, así es que nosotros en cualquier momento vamos a nuevamente estar por esta provincia. El día martes y el lunes estamos en Calca haciendo una capacitación de forma gratuita a los conductores de la categoría L5, hablamos de las mototaxis. En toda la región tenemos gran incidencia de accidentes de tránsito como consecuencia de vehículos menores. Nosotros creemos que es importantísimo, señores autoridades, que la capacitación, la sensibilización juega un papel importante, preponderante, estar justamente dándole estos alcances, recordando y refrescando a los conductores las consecuencias de los accidentes de tránsito, es importante a fin de reducir estas graves incidencias. Por otro lado, para que ustedes no se olviden de estas consecuencias lamentables, nosotros tenemos un informe que hemos preparado sobre el incremento de los accidentes de tránsito. Hoy básicamente vamos a hablar de este tema que es lamentable, ¿no? Y recuerden ustedes, amigos conductores, hay que tener mucho cuidado. Las estadísticas manifiestan de cada 10 accidentes de tránsito, 7 son como consecuencia de la imprudencia del peatón, sobre todo en las ciudades. Hay que manejar con mucho cuidado, con manejo a la defensiva, que es una herramienta interesante, indispensable, que tienen que conocer nuestros amigos conductores a fin de poder, de alguna manera, mitigar las consecuencias lesivas de la violencia vial en las vías. En ese sentido, tenemos un informe especial sobre los accidentes. No olvidemos estos lamentables sucesos que ocurrieron en nuestra región. Nuevamente la imprudencia y el exceso de velocidad, el estado de ebriedad de conductores y peatones nuevamente tiñeron de sangre nuestras vías.
El lunes se produjo un grave accidente de tránsito en el sector de El Mirador, donde un sexagenario fue arrollado por una combi de la empresa de transporte Horizonte. Lamentablemente falleció en el instante debido al violento impacto. Según las investigaciones, este lamentable accidente ocurrió por exceso de velocidad y la imprudencia del peatón fallecido, pero además este vehículo no poseía el certificado de inspección técnico vehicular. Cuando usted pasa un carro con luz alta, o luz normal, no me he hecho alta abajo, sino la cosa detrás de eso, ¡plum!, apareció. O sea, sí, ya, ya no le ha dado tiempo a frenarlo, a reaccionar. Ya, seguramente que ha frenado, bueno, pero ya... Ya no hay hacha, a la verdad es que bajamos en 40. Tu carro no tiene revisiones técnicas, como ustedes no cuentan. ¿Técnica? ¿No has pasado todavía? Del año pasado tiene. ¿Este año no has pasado? Este año es hasta fines, yo estoy pensando para pasar. ¿Tu luz no funciona muy bien o es por no, el golpe no, que sea...? No, por el golpe, ahí están los... ¿Ya rota? Los dos focos están bien, claro. Los moradores de esta zona solicitaron con urgencia la intervención de la autoridad debido a que esta zona está completamente abandonada. El tema de la señalización es pésima. No hay veredas, no hay iluminación y por las noches este lugar se convierte en un lugar propicio para que ladrones hagan de la suya. Por el hecho que no hay iluminación, sí existe lo que es asaltos, muchos asaltos. ¿Asaltos? Sí, asaltos, robos, con que cuenten casi diarios. No hay un solo poste alumbrado público, ¿no? No, claro, como usted ve, no hay nada. Todo está oscuro. Acá ha pasado dos, tres veces, he escuchado lo que ha pasado. Es que en la noche no hay luz del carro, por eso lo ha atropellado el caballero. No hay luz. Rompemuelles tampoco no hay. Como hay acá en la escuela, no hay siquiera rompemuelles, por aquí si tú queremos rompemuelles siquiera. Esta semana, otro accidente se registró en el distrito de Poroy, principal acceso a la ciudad del Cusco. Esta vez, la empresa de servicio de transporte nacional, Cial, fue el causante de un accidente que, para tranquilidad de sus ocupantes, no trajo mayores consecuencias. También se ha abierto hacia el lado derecho, entonces no teniendo tanto espacio para poder maniobrar, entonces ha colisionado con el cerro. Por un momento, ¿ustedes tenían de repente que la gente podía ser...? No, pensamos que iba a ser para tanto porque el carro venía tranquilo, muy lento, no venía rápido, nada. Hemos venido muy bien. Muy bien, o sea, el problema que ha pasado acá es, bueno, como dice, es un caso fortuito, ¿no? Se dio y gracias a Dios no hay ni un herido grave. Aparentemente, ¿venían pasajeros ahí en la parte delantera? El chofer y el conductor. Sí, ¿no? No había visto a otra persona. Todos salieron ilesos. Sí, todos salieron ilesos. Ok, gracias. Ya, algunos viajeros manifestaron que el vehículo venía a velocidad moderada. Al parecer, el incidente se debió al cansancio e insomnio del conductor. Por fortuna, el accidente no tuvo graves consecuencias, más que algunas personas levemente lesionadas. Otro lamentable accidente se registró en la prolongación Avenida La Cultura, a la altura de Manuel Prado, donde un station wagon, luego de chocar por la parte lateral a un vehículo Tico, se dio a la fuga. ¿Cómo así te ha chocado? Llévale al hospital, tienes que... ¿Cómo así te ha chocado? No, yo voy a ir a la diagonal y el patient venía de la pérdida. ¿De la universidad? Sí. Ya. Pero es un estado fantástico. Está como se llama. 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 Luego de casi una hora, el cuerpo de bomberos logró sacar al conductor de la unidad vehicular, quien quedó con la pierna derecha fracturada, mientras el copiloto quedó con golpes en la cabeza. ¿Qué es lo que pide? ¿Mucha gente en esa parte? Sí, cámara filmada deben poner aquí. ¿Cada momento pasa? Sí, pero... acá en el hospital. Y por ejemplo, en el puente de Marcavalle deberían hacer en ahí. Está mal hecho ese puente de Marcavalle. ¿Aquí en la intersección con...? Claro, acá por ejemplo en el hospital regional está la descasa accidente. Y deberían hacer en ahí puente. A veces viene la gente del campo aquí y no saben cruzar y no es lo que pasa, se vende, deben hacer puente en él. Acá también en la cultura debe haber cámara filmadora.
Sin embargo, estos hechos, que no hacen más que causar muertes y heridos en nuestras carreteras, son de nunca acabar. Invocamos a los gerentes y dirigentes de estas empresas a tomar coto a esta situación. No haría mal un curso de capacitación y de sensibilización a sus conductores y cobradores. Es hora de que los responsables tomen conciencia. Les recordamos que lo que están llevando en sus unidades vehiculares no es carga, sino vidas que sienten el dolor y que quedan afectadas psicológicamente. Básicamente es lo que sucede. Lamentablemente, las pistas se tiñen de sangre y hay diversas causas. Gran porcentaje, imprudencia, impericia del conductor. Y vemos que en estos tres accidentes hay uno que es como consecuencia del alcohol. Justamente lo que vamos a tocar con la modificación del artículo 174 del Código Penal, que básicamente declara tolerancia cero al consumo de bebidas alcohólicas en la conducción. Esto va a permitir de alguna manera reducir estos parámetros, ya que para que ustedes den, digamos, tener mejor conocimiento de lo que sucede, tenemos un estudio dentro de este proyecto de ley que dice lo siguiente: un estudio de investigación de la Universidad de Colombia, que encontró que todo límite o concentración de alcohol en la sangre implica una alteración en la capacidad de la conducción. Cualquiera de estos parámetros, ¿no?, por encima de cero de alcohol en la sangre, está relacionado con alteraciones de atención dividida, funciones visuales y habilidades del conductor, que pueden terminar en accidentes de tránsito. Esto significa que el nivel de tolerancia en el Perú es muy alto, si se tiene en cuenta que se duplica el riesgo de morir en un accidente de tránsito respecto a la conducción sin alcohol y en condiciones normales del tránsito. Básicamente, esperemos que ustedes puedan entender las consecuencias, sobre todo nuestros amigos conductores, sobre las consecuencias del alcohol. Sabemos que en este momento, fin de semana, hay muchos conductores que encima están tomando bebidas alcohólicas, están chelando, como decimos nosotros, en sus automóviles, justamente en plena vía pública. Nosotros, como ciudadanos, también tenemos que interceder. Si tenemos una tienda, no vender, tenemos que prohibir la venta de cerveza a conductores que se ponen a beber en las esquinas. Esto es lamentable. Esperemos que por salud pública todos incrementemos nuestra cultura vial. Vamos a una pausa comercial y luego un informe bastante interesante de tolerancia cero al alcohol. Escuela de Conductores Integrales es COINSAC, especialistas en cursos de profesionalización en todas sus categorías, revalidación, recategorización, cursos de sensibilización. Cuenta con plana docente autorizada. Es COINSAC, Urbanización Santa Mónica, Parque España E6, Huanchac, teléfono 601312, celular 972-525974, examen psicosomático gratis. Escuela de Conductores Integrales, ESCO INSAC. Cusqueños, trabajando para cusqueños. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Thank you.
fortune situation. Si quieres obtener tu licencia de conducir, el primer paso es tu examen médico. Servimedic, somos el grupo médico más completo y moderno del Perú. Y ahora en el Cusco, contamos con modernos equipos psicosensométricos de última generación, laboratorio clínico, psicología, medicina general. Para obtener tu licencia de conducir, el primer paso es el examen médico con los profesionales especializados en la salud. Servimedic, calidad en servicios médicos. Servimedic, calidad en servicios médicos. En la actualidad, la Municipalidad del Cusco está trabajando en las avenidas Garcilaso, Tuyumayo, Parte Baja, Avenida Baja, Avenida Alta, Pitoque, Nueva Baja, Concepción. Y pronto comenzaremos con la intervención de la primera cuadra de la Avenida Tuyumayo, Parte Alta. Comunicamos a los señores transportistas que el ingreso a la Plaza de Armas será por Coyacalle, Limacampa, San Agustín, Herrajes y Triunfo, y la salida por las calles Santa Catarina, Ruinas y Recoleta. Evitemos congestionamientos, usemos las vías alternas. Reiteramos que pronto cerraremos la calle Tumbayo Parte Alta. Municipalidad del Cusco, trabajar por nuestra ciudad es nuestro compromiso. Escuela de Conductores Integrales, señor de Huanca. Aulas implementadas en mecánica automotriz, primeros auxilios, circuito de manejo con estándares nacionales, vehículos propios, docentes especializados, cursos de profesionalización del conductor, recategorización, revalidación, cursos de sensibilización del infractor. Escuela de Conductores Integrales, señor de Huanca. Avenida Micaela Bastías, 329. Frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y tenemos entre manos el proyecto de ley que modifica el artículo 174 del Código Penal, tolerancia cero a la conducción en estado de ebriedad, que básicamente es un documento importantísimo que las autoridades deberían tener. Sobre estadísticas, se habla de estadísticas, las consecuencias lesivas de la ingesta de bebidas alcohólicas, sobre todo de cerveza, que deberían tener alguna responsabilidad. Es importante mencionar esto porque en algunas ciudades de algunos países vecinos, por ejemplo en Ecuador, se ha realizado, proyectos de ley que obligan a las empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, que básicamente tienen una actividad económica importantísima en cuanto al peculio, ¿no? Porque tienen grandes, ingentes ingresos económicos por la venta irresponsable de cerveza en el país. No se le obliga a poder promocionar, obviamente no se le prohíbe, porque no está prohibido. Todos tenemos derecho a tener unos momentos de relajación acompañados de bebidas alcohólicas, pero definitivamente el uso, y sobre todo responsable. ¿Qué hacen? Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno ha optado políticas interesantes de obligar a las empresas que comercializan cerveza a cumplir con su responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad social? Justamente promover cultura vial, porque definitivamente en el Perú no les conviene, ¿no?, promover cultura vial o cultura de consumo responsable de bebidas alcohólicas, porque bajarían sus ingresos económicos. Pero de todas maneras, las autoridades tienen que ver el otro lado de la moneda, las causas. Estamos viendo que es la segunda causa de muertes en nuestro país y Cusco no es ajeno a esta realidad. Por la gran cantidad de fiestas, de las 300 o del año, tenemos 270 fiestas tradicionales en toda nuestra región, donde la gente consume bebidas alcohólicas y esto se promociona básicamente por estas compañías, donde no hay responsabilidad social. Después de las fiestas hay accidentes de tránsito y esto es lamentable. Vamos a tener un informe completo y si usted quiere participar, básicamente lo puede hacer a través del 26-26-30, línea habilitada de la hora del transporte y la seguridad vial. Veamos este revelador informe. De enero a junio de este año, la Policía Nacional ha intervenido a 2.732 conductores manejando en estado de ebriedad. En el mismo periodo, el año pasado, se intervenieron a 810, quiere decir que la cifra en solo un año se ha incrementado en 240%. La ley actual considera a un conductor en estado de ebriedad cuando se encuentra con 0.5 gramos litros de alcohol en la sangre.
Según estos parámetros, los accidentes de tránsito generados por estas personas solo significan 7%. Las otras causas, como negligencia del conductor y peatón y exceso de velocidad, suman 66%. Obviamente, aquí están considerados los choferes que no superaron el límite de alcohol permitido por ley. El alcohol, efectivamente, es uno de los factores que concurre mucho en la producción de accidentes. No es el primero, pero sí tiene una especial relevancia. Y justamente la Policía Nacional está atacando este problema, y en la actualidad, este año 2012, se han potenciado al máximo las operaciones policiales por parte de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito. En Alcoleña hemos tenido dos casos ya de policías atropellados. El último caso ha pasado hace exactamente una semana, donde en un operativo policial el conductor ha sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Y en su afán de burlar la acción de la justicia, lo que ha hecho es emprender la marcha del vehículo, y por esa facultad distorsionada que tiene por efecto de alcohol, ha llegado a atropellar a un policía, ¿no? La prueba de alcoholemia solo se realiza en operativos planificados por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito y cumplen con un protocolo establecido. Para el desarrollo de estas operaciones se utilizan los conocidos alcoholímetros. Tenemos dos tipos de alcoholímetros. Tenemos un alcoholímetro cualitativo, es decir, que discrimina solamente al positivo y al negativo, y tenemos a un alcoholímetro cuantitativo, que nos arroja una boleta donde está indicado cuál es el rango que tiene, pero en aire expirado. Eso es lo que hay que entender bien. No es el valor exactamente en sangre. Es por eso que ambos resultados, o ambas pruebas, con un resultado positivo, van a determinar necesariamente que la persona sea conducida a la comisaría del sector para que se le pueda practicar el examen de dosaje clínico para establecer su real grado de intoxicación en sangre, y de esta manera generar la parte administrativa, que es la sanción. La Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que busca modificar el artículo 274 del Código Penal, que establece en 0 gramos litro de alcohol en la sangre para los conductores de vehículos privados y de servicio público, pues considera que es necesario reforzar la cultura de responsabilidad y compromiso de los peruanos para evitar más muertes en las pistas y personas con discapacidad. Señores, ¿estás de acuerdo con el proyecto de ley Tolerancia Cero Alcohol para los conductores? Porque eso es una buena medida, pues, para que todos hagan caso. Pues, claro. ¿Por qué está de acuerdo? Porque las personas deben manejar sobrias, no alcoholizadas. Si están en 5, mejor que en 0. Sería mejor. Claro que sí. Estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Con los accidentes que hay ahorita. Me parece muy bien, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque se evitaría menos accidentes, ¿no? Sí, es una buena medida que sea tolerancia cero para el alcohol. Porque así va a evitar problemas tanto sociales, culturales, económicos, para que y por supuesto de problemas en el transporte. Porque la persona no es consciente cuando tiene algún grado de licor en el cuerpo. Ah, claro, sería bien para no tener accidentes, ¿no? Existen algunas opiniones contrarias a la iniciativa legislativa, pues consideran una exageración la propuesta. Algo que me preocupa personalmente es lo siguiente: estamos cayendo en una permanente penalización, o sea, de pena, penal, digamos, penalización de una serie de aspectos de la vida diaria de las personas. Y si esto puede traer como consecuencia que mentalmente el concepto de penalización, de justicia y de castigo se pierde el efecto. Y lo que estoy defendiendo es que nosotros, cualquier persona, tome una gota de vino al almuerzo y eso no te va a hacer que no puedas manejar. Eso creo que es totalmente un absurdo. Tome 3 bombones de licor y ya no puedo manejar, porque ya está más de 0.2.
Es, esto debería ser revisado por la Comisión de Justicia para ver la parte penal, porque se está cambiando aspectos del Código Penal. Pero por otro lado, por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, porque va a afectar seriamente la parte de restaurantes, la parte de bares, hoteles, en fin, ¿no? Entretenimiento, recreación. Uno con un par de copas de vino, de copas pequeñas de vino, ya altera su comportamiento para ubicarse en una zona de riesgo, como le llamamos nosotros. Es una zona de riesgo que hace que nos enfrentemos a la posibilidad de un accidente de tráfico, a eso tan catastrófico como es el arrollar a alguien, el causarle un daño irremediable, o a nosotros mismos inclusive. Eso no es posible aceptarlo dentro de lo que es el consumo de licor. Mucho se ha dicho que algunas comidas preparadas con algún tipo de bebida alcohólica podrían dar positivo en una prueba de alcoholemia. No existen evidencias que impliquen que el consumo de licor, por más pequeño que sea, no ocasione alteraciones en la conducta y en el comportamiento del ser humano. Según la Organización Mundial de la Salud, un conductor que pesa aproximadamente 75 kilos y toma una copa de vino asimila 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual indica que no estaría en condiciones de manejar su vehículo. Según la ley vigente, los efectos que generan el alcohol hasta 0.5 gramos son los siguientes: pérdida de la capacidad de concentración, incapacidad de razonamiento, efectos sobre la visión que producen dificultades para seguimiento de los objetos, falta de apreciación de la distancia, aumento del tiempo de reacción, sensación de euforia, conducta más espontánea y menos controlada. En los últimos 30 años han fallecido 5.500 personas a consecuencia de conductores en estado de ebriedad. No hay un solo conductor que esté en la cárcel. No hay un solo conductor que, pasando esos rangos, haya sido sancionado real y efectivamente. Esta medida lo que va a hacer es promover la toma de conciencia en la población. Ninguna norma de por sí cambia la conducta de las personas, pero sí puede contribuir a que el ciudadano entienda que cuando va a conducir un vehículo no debe ingerir licor. Somos 29 millones de habitantes en nuestro país y 2 millones tienen vehículos. Creo que 27 millones de habitantes del Perú tienen el derecho a reclamar a esas 2 millones de personas que tienen vehículo, que tienen que manejar su vehículo en estado sobrio, ecuánime, sin ingerir un gramo de licor. Pero no solo el alcohol provoca muertes y discapacitados, sino también manejar bajo los efectos de drogas ilegales, por lo cual el Código Penal señala que los choferes sean reprimidos con pena privativa de su libertad. Por otro lado, nos estamos olvidando que en el Código Penal, exactamente igual como sanciona a quien ingiere licor, también sanciona a quien consume droga. Cedro ha comunicado que va creciendo el consumo de droga en nuestro país. Y la policía, cuando interviene, está tomando los exámenes solamente de alcohol y no está tomando los exámenes toxicológicos que sí manda la ley. Entonces, con la misma rigurosidad que se debe sancionar a quien ingiere licor, exactamente igual se debe hacer el examen toxicológico para ver si tiene indicios de consumo de droga y debe ser sancionado también con la misma severidad. El proyecto de ley en cuestión no prohíbe que las personas beban. Lo que pretende es que quienes lo hagan no conduzcan, pues esto puede salvar varias vidas. Material bastante importante del Congreso de la República, que definitivamente ha dado luces de este proyecto tan importante. Y para ampliar un poco más, justamente con referencia a este proyecto de ley, según este estudio, en países donde se aplica, por ejemplo, tolerancia cero, están varios que han tenido indicadores de reducción en accidentalidad justamente como consecuencia del estado de ebriedad de los conductores. Hablamos de Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, Emiratos Árabes Unidos,
Eslovaquia, República Checa, Noruega, que están dentro de los países que tienen justamente esta normativa, cero alcohol en la sangre. Por otro lado, se modifica este artículo, el 274 del Código Penal, de la siguiente manera, en el que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre o bajo los efectos de drogas, operar o maniobrar un vehículo motorizado será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de 4 años, o con la prestación de servicios comunitarios, por una jornada de 102 horas a 204 horas jornadas de, y también la inhabilitación de su licencia de conducir. Interesante. Y luego de la pausa comercial vamos a ver un informe bastante especial sobre lo que ocurre en otros países con la ley de tolerancia cero. Vamos a nuestra pausa comercial y estamos de retorno en la hora del transporte y la seguridad vial. Escuela de Conductores Integrales es COINSAC, especialistas en cursos de profesionalización en todas sus categorías, revalidación, recategorización, cursos de sensibilización. Cuenta con plana docente autorizada. Es COINSAC, Urbanización Santa Mónica, Parque España E6, Huanchac, teléfono 601312, celular 972-525974, examen psicosomático gratis. Escuela de Conductores Integrales, ESCO INSAC. Cusqueños, trabajando para cusqueños. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Licencia de conducir, el primer paso es tu examen médico. Servimedic, somos el grupo médico más completo y moderno del Perú, y ahora en el Cusco. Contamos con modernos equipos psicosensométricos de última generación, laboratorio clínico, psicología, medicina general. Para obtener tu licencia de conducir, el primer paso es el examen médico con los profesionales especializados en la salud. Servimedic, calidad en servicios médicos. Servimedic, calidad en servicios médicos. En la actualidad, la Municipalidad del Cusco está trabajando en las avenidas Garcilaso, Tulibayo Parte Baja, Avenida Baja, Avenida Alta, Bitoque, Nueva Baja, Concepción. Y pronto comenzaremos con la intervención de la primera cuadra de la Avenida Tulibayo Parte Alta. Comunicamos a los señores transportistas que el ingreso a la Plaza de Armas será por Coyacalle, Limacampa, San Agustín, Herrajes y Triunfo, y la salida por las calles Santa Catarina, Ruinas y Recoleta. Evitemos congestionamientos, usemos las vías alternas. Reiteramos que pronto cerraremos la calle Tumbayo Parque Alta. Municipalidad del Cusco, trabajar por nuestra ciudad es nuestro compromiso. Escuela de Conductores Integrales, señor de Huanca. Aulas implementadas en mecánica automotriz, primeros auxilios, circuito de manejo con estándares nacionales, vehículos propios, docentes especializados,
cursos de profesionalización del conductor, recategorización, revalidación, cursos de sensibilización del infractor. Escuela de Conductores Integrales Señor de Huanca, Avenida Micaela Bastías 329, frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, pero antes queremos hacer la invitación a todos los conductores. Saben que por obligación tenemos que contar con nuestro certificado de inspecciones técnicas vehiculares, y esto es una falta muy grave. Está tipificada en la escala de multas como una N27, que básicamente es el 12% en infracción, en pago pecuniario, 12% de la unidad impositiva tributaria, más la remoción del vehículo al depósito municipal. En ese sentido, la invitación de parte de los técnicos profesionales del Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru, que hace muy poco, la semana pasada, ha hecho la ampliación en sus líneas de evaluación. Ahora cuenta con una línea más, son tres líneas, dos para livianos y uno para pesado, que va a garantizar que usted se sienta bastante cómodo, no tenga estas demoras en pasar estas evaluaciones, y puede hacerlo en una institución, sobre todo, que te garantiza la seguridad de tener una evaluación certera, sin ningún juego bajo la mesa. Esto es importante porque mantener en óptimas condiciones también nuestras unidades vehiculares es importante para garantizar seguridad vial. Nosotros totalmente de acuerdo con que los efectivos asignados al control de tránsito, porque básicamente es un requisito importante para circular, deben exigir, y están, sabemos que ya están con las infracciones, están imponiendo este tipo de infracciones, la N27, a todas las unidades que no cuenten con el certificado de inspecciones técnicas vehiculares. Y nosotros sugerimos que lo hagan en el Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru, que cuenta con todo nuestro apoyo, porque es una institución que va velando por el tema de la seguridad vial, nos va apoyando, y esto es básicamente nuestra acción de darle la viabilidad a que todos nosotros podamos tener seguridad vial contando con esta certificación. Muy bien. Hemos presentado básicamente un informe especial sobre tolerancia cero, cero alcohol en la sangre, que básicamente, y escuchamos los parámetros, cuál es básicamente, digamos, el espíritu de esta norma que va a permitir reducir los accidentes de tránsito. Recordemos que es la segunda causa de accidente de tránsito. Vayamos a decir, ¿no?, que más o menos significa el 22% de los accidentes de tránsito justamente tener alcohol en la sangre, tanto de los peatones como de los conductores. En ese sentido, nosotros creemos y estamos en total acuerdo con este proyecto, el que va a conducir un vehículo tiene que hacerlo con cero, cero alcohol en la sangre, a fin de garantizar su seguridad primero, porque imaginamos que tiene familia, y luego la seguridad de todas las personas que circulamos y hacemos uso de las vías. Vamos a ver el otro lado de la moneda, cuáles son las sanciones. Dice que en nuestro país las leyes no se aplican. Pero en otros países, veamos la experiencia, por ejemplo en Estados Unidos, con este reportaje, este informe preparado justamente por nuestro equipo, con una recopilación de información de los Estados Unidos. Veamos el informe. Está presente para emitir órdenes, y hay taxis que esperan a los infractores que no son llevados directo a la cárcel. Es una tarea enorme y costosa. Sin embargo, nadie pone en duda que esto es necesario, y menos el fiscal del condado de Maricopa, Bill Montgomery. He visto cuerpos decapitados. He estado en la corte con niños que perdieron a un padre por culpa de un conductor ebrio. Es una herida en el corazón que no puede ser curada. Salazar es traído de la escena del accidente. Él le dijo a la policía que bebió dos cervezas varias horas antes, pero su sangre no miente. ¿Se someterá a la prueba específica que requiere la ley y me permitirá tomar una muestra de su sangre? El contenido de alcohol en su sangre es de 0.180, más del doble del límite legal. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a la presencia de un abogado. En
en Arizona, los infractores por conducir bajo la influencia del alcohol por primera vez son condenados a 10 días de cárcel y a multas de hasta $7,000. Le tomaré sus huellas digitales y... En caso de reincidencia, las penas son mucho más graves. Está bien, se le pasará. Aquellos que dicen que somos demasiado estrictos no han perdido a un ser querido por culpa de un conductor ebrio. Salazar luce arrepentido. Pero nunca se presenta a su cita para comparecer ante el tribunal. Él es ahora un prófugo de la ley. El alcohol afecta la forma en que el cerebro percibe la información y cómo la procesa, por lo que puedes malinterpretar las palabras de las personas, sus acciones y todas las señales que provienen de la interacción social. Eso hará que tus reacciones sean más negativas y violentas de lo normal. Anualmente 2.5 millones de personas mueren por causas relacionadas con el alcohol, más de los que mueren por el SIDA y la tuberculosis. El costo estimado del consumo abusivo del alcohol es de $220 billones estadounidenses al año. Si tomamos los costos combinados, el costo de la prevención, el tratamiento, el costo social en términos de productividad laboral, problemas de relaciones interpersonales, unimos todo eso y observamos que los efectos del alcohol generan más costos globales en comparación con otras drogas. Mientras tanto, en el centro móvil de comando hubo un flujo de constantes arrestos de conductores ebrios. Faltan 10 minutos para las 2. Tenemos alrededor de 53 detenciones hasta el momento y los bares ni siquiera han cerrado todavía. ¡No me quite mi anillo de bodas! Tengo que hacerlo. Este hombre estaba tras el volante de un auto hace unos minutos. En el momento que es arrestado por conducir bajo la influencia, se desploma y pierde el sentido. Él irá a la cárcel. Gracias a Dios que fue detenido en la carretera, porque mírenlo, se desmayó. No puedo imaginar el daño que podría haber ocasionado. En las primeras horas de la mañana, el teniente Lee patrulla en busca de más conductores ebrios. Tengo un auto que viene hacia nosotros sin las luces encendidas. Debemos detenerlo y averiguar el problema. ¿Cómo le va esta noche? ¿Qué sucede? Estoy borracha. Su aceptación de culpabilidad hace más sorprendente el hallazgo realizado en su asiento trasero. Lo siento. Dios mío. El teniente Lee ha detenido a una conductora quien acepta haber bebido. Muy bien. Tire aquí de esto. Pero la situación es más grave de lo que parece al principio. ¿Está dormida? Sí. Bien. Bien. ¿Qué? Nosotros nos encargaremos del bebé. ¿Por qué no sale y me acompaña? Venga conmigo. Si hay un niño en el vehículo, conducir bajo la influencia del alcohol pasa de ser un delito menor a un delito grave. En Arizona, eso implica 4 meses de prisión obligatorios. ¿Cuál es su nombre? Jessica. ¿Cree que fue una buena idea conducir con su bebé en el auto luego de haber bebido? No. El oficial Lowler llega para llevar a cabo una prueba de alcoholímetro a la conductora. Si el alcohol en su sangre es superior a 0.08, podría ir a prisión. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. La lectura preliminar es de .10. Desafortunadamente, usted está bajo arresto por conducir ebria. ¿Está su abuelo en casa? Mientras esta conductora se prepara para pasar la primera de lo que podrían ser muchas noches tras las rejas, su hija es llevada de forma segura a casa. Para el teniente Lee, la justicia ha prevalecido. No siempre es la persona que consume el alcohol la que termina lesionada o muerta. Con frecuencia es alguien inocente que llevan con ellos. No puedo ser lo suficientemente enfático de cuán necesario es que los automovilistas sepan que esto no es aceptable y que tiene que cambiar. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡La misma vieja cuadrilla de la cadena! Cuando la gente que conduce nos ve a nosotros, se dice a sí mismo, es increíble, será mejor que esté atento a lo que hago, más vale que no beba y conduzca o podría terminar en esa cuadrilla.
La cuadrilla de la cadena de conductores bajo la influencia del alcohol es una creación del comisario Joe Arpaio. Él se autodenomina el comisario más duro y es también uno de los más controversiales. Creo que es un buen programa. Salen a trabajar y ahorran dinero de los contribuyentes. Podría haber algunos problemas de seguridad, por lo que los amarré entre sí. Ese es el motivo principal y oficial. Personalmente, lo que más me agrada es que sean vistos por todo el mundo, con sus camisas hermosas color rosa, que rezan: no beba, manténgase sobrio. Nosotros limpiamos la basura y quitamos la maleza de los campos. Esto hace que el tiempo pase más rápido. No todo el mundo apoya los métodos del comisario Arpaio. Un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha considerado que algunas de sus iniciativas son una violación de los derechos civiles. Después de su turno, la cuadrilla encadenada regresa a lo que parece un campamento militar. Es quizás el símbolo más tangible de la postura de línea dura de Arizona en cuanto a la conducción ebria. Eran tantos los conductores que se llevaban a la cárcel del condado de Maricopa que esta no podía albergar a todos, por lo que se construyó la ciudad de tiendas de campaña para encargarse del exceso de población. Estoy en esta cárcel por un segundo cargo por conducir sobre el límite legal bajo la influencia del alcohol. El 40% de los 1.200 reclusos están aquí por delitos menores relacionados con el alcohol. Estoy encarcelado aquí por incumplir el pago de mis multas por conducir ebrio. Tengo un problema con la bebida. Cada vez que tomo una botella termino en la cárcel. Termino aquí. El amanecer se acerca. Lo peor ha pasado para los servicios de emergencia. Pongo mis manos sobre la mesa. Pero para los que han violado la ley, la resaca está por empezar. Ponga sus manos sobre la pared. De acuerdo. Separe los pies. Bueno. Una de las razones por la que creo que somos tan duros con los que conducen bajo la influencia del alcohol en el condado de Maricopa es que en varias ocasiones el acusado no es tratado de forma dura. El día de mañana podría matar a alguien porque estaba ebrio mientras conducía. Para la joven madre detenida por conducir ebria con su bebé en el auto, una prueba de sangre en la cárcel ha resultado en un porcentaje de alcohol ligeramente por debajo del límite legal. Ella será procesada por consumir alcohol sin tener la edad requerida y por conducir sin licencia. Aún no se decide si tendrá que cumplir una sentencia en la cárcel por conducir bajo la influencia del alcohol. Creo que este es uno de los lugares más solitarios del mundo. Podría estar en el patio con cientos de mujeres y aún sentir un gran vacío porque extraño a mis hijos, extraño a mi familia y a mis seres queridos. April Williams, una madre de 36 años de edad, sabe lo dura que puede ser la justicia de Arizona. Estoy condenada a 3 años por conducir bajo la influencia del alcohol. La licencia de April fue suspendida con anterioridad por conducir ebria. Pero después de un año, se puso al volante de nuevo. Fui detenida a las 8 de la mañana por el comisario. Él vio que yo sostenía una lata de cerveza en la mano mientras conducía. Pidió que le mostrara mi licencia y le dije que no tenía una. Obtuve 0.116 al soplar en la prueba. Condenada a 3 años por conducir bajo la influencia del alcohol, las tareas carcelarias de April Williams incluyen la limpieza de vehículos recuperados en la prisión que serán subastados. Hay tiempo suficiente para reflexionar sobre el efecto que ha tenido el alcohol en su vida. Tomaba 4.5 litros de vodka antes de las 3 de la tarde. Destruyó a mi familia. Nos ocasionó problemas financieros, problemas médicos y problemas emocionales a todos nosotros. 3 veces por semana asiste a clases sobre el manejo del alcohol como requisito de su sentencia.
Estoy muy avergonzada de estar aquí. Mi hijo de 15 años se graduó de la escuela media. Mi hija, que acaba de cumplir 18 años, se graduó de la secundaria. No estuve ahí. Tuve que enviarles otra tarjeta de cumpleaños prometiéndoles que este sería el último año que no estoy con ellos. He perdido mucho. Perdí a un buen marido y la oportunidad de tener una vida. Me he perdido de ver crecer a mis hijos y estar con mi familia. Un plazo de 3 años puede parecer severo, pero en los últimos 15 años, las leyes duras de Arizona han ayudado a reducir la tasa de mortalidad de conductores ebrios en un 50%. Toda persona declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol debe también equipar su vehículo con un dispositivo de ignición que evita que el auto se ponga en marcha si el conductor está ebrio. Se emitieron 19.000 dispositivos de este tipo a conductores de Arizona. Creo que las muertes por causa de la conducción bajo los efectos del alcohol tienen que ser tomadas muy en serio por el sistema jurídico, por lo que la pérdida de la licencia, los programas obligatorios de educación y la nueva instalación en algunos automóviles de una cerradura especial que detecta el alcohol en el aliento de una persona son esfuerzos que contribuyen a apelar el problema. Las últimas detenciones por conducción bajo los efectos del alcohol de Peters y su equipo de trabajo ascienden a más de 600 durante el fin de semana festivo. En los Estados Unidos perdemos cerca de 11.000 personas al año debido a conductores ebrios. 11.000 personas son equivalentes a casi 30 aviones Jumbo que se estrellaran cada año en los Estados Unidos. Nadie volaría en ellos si tuviéramos ese tipo de estadísticas, pero están dispuestos a ponerse tras el volante de un auto. Eso es un tabú y por eso estamos aquí. El néctar de los... Muy bien, hemos visto este informe donde las leyes finalmente son parecidas a la nuestra, pero en Estados Unidos se cumple. Estas son las experiencias que debemos de emular y nuestras autoridades deben ser conscientes de las causas. Se ha reducido en 50% justamente aplicando la norma. Esperemos que este proyecto sea viable. Tolerancia cero al alcohol, estamos de acuerdo. Y sugerencia para ustedes, amigos conductores, es peligroso, sumamente peligroso, tomar cerveza y conducir. Pues bien, hemos llegado a la parte final, esperemos que haya agradado a la mayoría de ustedes justamente en este tema que hemos centrado nuestra participación el día de hoy, que es el estado de ebriedad de los conductores, una de las primeras causas de accidentes de tránsito. Prometemos retornar el próximo domingo, mil gracias por vuestra participación y hasta la próxima.